Sometimes we grow so accustomed to the opportunities we've been given, we forget to see them as anything special. So when you see a pod like this by VC Squared producer Roberto C. Grijalva, where a man waited 12 years for an opportunity to come to the U.S. legally and then had to leave behind his wife and daughter in order to give them all a better life, it makes you feel pretty darn grateful. And my family came here from Poland when I was 5 in order to give me a better life, and they left our entire family behind as well. This pod is a good reminder for me too. Mi nombre es Moisés Aníbal Chilín González. Tengo 41 años, tengo una esposa en El Salvador, tengo una hija en El Salvador. Mi hija tiene 12 años, mi esposa 35. Tengo 7 meses de estar acá, en los Estados Unidos. Entré acá a este país como residente, con visa de residente. Estoy acá legalmente. En mi país está empeorando. Muchos no la conocen. Muchos dicen, ¿y qué es El Salvador? Como si fuera un animal extraño. No, es un país. Es un país donde hay gente, hay personas, hay religiones, hay amor por todos rumbos, pero también hay odio. La situación está bastante más mal. Yo tengo 7 meses de estar acá. En 7 meses ha cambiado mucho. Ha cambiado en mi gente que se está haciendo más pobre. En mi gente que no está teniendo el apoyo del gobierno. En mi país. Es bien difícil cuando no se tiene la oportunidad, cuando no se tiene... Puedes tener carrera, puedes tener todo, pero no vale la pena. Hay mucho sacrificio y todo, pero cuesta. Mi cama. Mi estéreo. Mi televisor. Bueno, cuando recibí la noticia, primero la discutimos con mi esposa, mi hija. Con mi hija no sabíamos cómo explicarle algo de que ya estaba la residencia. No lo iba a entender porque era muy fuerte para ella. Pero tuvimos que tomar una decisión fuerte. Mi tarjeta de residente. Esperé 12 años esa visa. Esto dice que estoy legalmente autorizado para vivir en este país. Tengo mi licencia, que acá es bastante, bastante necesaria. Cuando ya estás con tus documentos en mano, sabes que aquí puedes estar tranquilo, sabes que puedes ir a cualquier lugar, sabes que puedes estar haciendo lo correcto. Buenas tardes, papi. Hola, buenas tardes, hija. ¿Cómo estás? También extrañándolas mucho a ustedes, pero me siento contento de estarlas escuchando. Orgulloso estoy de las dos hijas, de tu mamá y de ti, ¿verdad? Nosotros va. También, papi. Yo también, hija. Va, entonces se me cuidan mucho, hijas. Las quiero bastante. Y nos oímos otro día, ¿oíste? Sí, nosotros también, papá, te queremos mucho. Gracias, hija. Se me cuidan bastante. Sí, te extrañamos bastante, papi. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Esto es lo que te da fortaleza en tu corazón para seguir adelante. Te ayuda bastante. Si Dios te permite muchas cosas poderlo hacer, lo puedes lograr. Gracias a Dios y gracias a tu familia. Es el país de las oportunidades. Es el país que te da mucho, pero si no lo logras, no lo haces.